comenzar aplicando este color en mi párpado y lo voy a aplicar y lo voy a ir difuminando así de esta manera. Ahí difuminamos bien el color. Así. Muy bien. Ahora voy a aplicarme este color rosadito arriba. Y voy a aplicarme el color anterior abajo. Voy a usar esta sombra negra y voy a hacer como un delineado y lo voy a ir aplicando y voy a ir difuminando. Así de esta manera. Ahora voy a aplicarme con un pincel plano abajo, sombra negra. Así. Y voy a usar una sombra blanca mate y la voy a aplicar en el hueso de la ceja. Así de esta manera. Ahora voy a usar una sombra blanca brillante y me la voy a aplicar en el lagrimal para que nos dé un poco más de luz a nuestro ojo. Ahora voy a aplicarme rímel, bastante rímel para que las pestañas se vean mucho más largas. Queda hermoso. Cuando nos aplicamos mucho más rímel, las pestañas quedan hermosas. Y voy a aplicarme abajo. También bastante. Ahora voy a hacer unas pestañas postizas que son divinas. Y voy a aplicarme este crayón blanco en la línea de agua. Ahora voy a usar este labial lila, que es un color bellísimo. Me encantó este color. Es divino. Y encima me voy a aplicar un brillo rosadito, que queda hermoso. Así lo vamos aplicando. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar rubor rosita, como un rosa pálido, así queda muy bonito. Hace que se vea mucho más natural el maquillaje. Y es así como queda terminado, chicas. Como ven, los ojos quedan mucho más grandes. Y este labial es hermoso, queda muy bonito. Bueno, chicas, les quiero agradecer a cada una de ustedes por el apoyo y les mando muchos besos para todas.